Bienvenidos a una nueva entrevista de Debates de Nuestra América. Piedad Córdoba creo que no necesita presentación. Ex senadora, ilegalmente e ilegítimamente destituida. Confiamos en que cuando la democracia funcione efectivamente en Colombia recuperará sus derechos políticos. Y acaba de organizar un gran evento en la ciudad de Buenos Aires, junto con colombianas y colombianos por la paz, llamado Haciendo la Paz en Colombia, 3 días de intenso debate. Y la verdad que estamos muy satisfechos de haber podido colaborar con ella. Piedad, bienvenida a este programa. No, hombre, Atilio, a ti muchas gracias. Y no es que acabe de organizar, organizamos contigo y con tu Bueno. apoyo, además muy valioso, un evento que fue muy importante y que a la verdad, Atilio, yo creo que en Colombia hacía mucho tiempo no se hacía un evento así, porque así no se haya hecho en Colombia, sino en Buenos Aires, porque nunca la guerrilla de las FARC ni del ELN se habían referido a un espacio de la sociedad civil, nunca se habían tomado la molestia de escribir algún documento, de plantear propuestas, y sobre todo que es desde ahí donde se han venido jalonando las liberaciones unilaterales. O sea que el evento de aquí, para mí, es un evento fundante de lo que viene. A nosotros nos sorprendió a todos la llegada de esos dos vídeos que enviaron el ELN y la FARC, realmente un insumo totalmente inesperado, lo mismo que insumos como el vídeo del padre Javier Giraldo, el insumo producido por el expresidente Samper. O sea, fue un evento muy rico en datos muy concretos que daría la impresión de que esto abre un camino cierto hacia la paz. Ahora, ¿tú crees que Santos aprovechará esta oportunidad o no? Porque mira, mi diagnóstico es este, a ver si lo compartes. Él puede convertirse en el presidente que logre la paz en Colombia. Si es inteligente y si es un hombre honesto, no debería dejar pasar esta oportunidad. Y sería un logro que lo instalaría en la historia en un sitial único, ¿verdad? El presidente que logró la Sí, paz. ¿Crees sí. que aprovechará eso o cuáles son las A ver, yo fuerzas pienso que... que él es intencionado cuando en su discurso de posesión, el 7 de agosto pasado, habla de que la puerta de la paz no está cerrada, que la llave no la tira al mar, hace exigencias, pero hay un hecho, Atilio, que a mí se me olvidó mencionar en las conclusiones del evento cuando las expliqué, y es que por primera vez las FARC y el ELN dicen, vamos a hablar sin condiciones, que eso nunca había Nunca pasado, había pasado, nunca ¿verdad? había pasado, y que además de eso, pues responden después de la posesión del presidente de todas maneras. Perdón, responden tanto el ELN como las FARC en cartas. Hay un video que fue antes de la posesión, pero ya había ganado Santos. Pero el ELN además hace todo un desarrollo muy claro de lo que puede ser su propuesta. Y creo que si el presidente no sabe leer este momento, yo veo muy difícil que se pueda convencer fácilmente, porque tú lo puedes saber. Atilio, en Colombia hay una persecución muy, muy fuerte contra todos nosotros los que estamos en todos estos temas de paz, a pesar de que el gobierno de Uribe cada vez más queda al descubierto por su compromiso con el paramilitarismo, por las masacres, por las fosas comunes, por todo lo que fueron las ejecuciones extrajudiciales, los 4 o 5 millones de refugiados internos. Pues de todas maneras hay mucha gente que todavía cree que primero que eso es mentira y que lo que mejor que nos pudo haber pasado fue el gobierno de Uribe. Entonces, si Santos no aprovecha este momento, se puede dificultar mucho. Y yo también creo una cosa, y es que esto no se va a lograr simplemente por la declaración de ellos. Yo creo que esto tiene que ser un ejercicio permanente de la sociedad civil, que tiene que entender que no es que le esté haciendo un favor al presidente o a las guerrillas o a la insurgencia. Es un problema del país, de toda la sociedad, y todos nosotros tenemos que buscar la manera de empujar un proceso que nos lleve hacia allá. ¿Y tú crees que, por ejemplo, puede haber factores como el uribismo, que todavía debe estar muy fuertemente enraizado en el aparato estatal colombiano, que en cuanto Santos dé indicios de que quiere moverse en esa dirección, podrá hacer una tarea de sabotaje y de frustrar ese proyecto? ¿Cómo ves eso? Yo sí lo veo, yo lo veo muy claro, inclusive yo pudiera decir que cuando uno lee procesos como fue el de Sudáfrica y más concretamente como todo lo que son las memorias de lo que pasó por Mandela cuando estaba en todo ese proceso, uno encuentra situaciones muy parecidas. Las FARC hablan de liberaciones, entonces supuestamente al otro día parece que las FARC tiró una bomba en tal parte, o se obstruyen las liberaciones como ocurrió en las dos últimas, y luego hay una reunión del Partido Conservador, hay un sector que yo pienso que de ese partido hay un sector como el que encabeza
el señor Arias, que fue ministro de Agricultura, que repartió los recursos como él quiso, muy reacio a que haya un proceso de paz. Es más, prácticamente acordonando al presidente, diciéndole que él tiene que hacer lo que ellos quieran, que no puede haber ningún acuerdo de paz, que tiene que salir con la salida militar. Y hay sectores de la sociedad, sobre todo de empresarios, y la ignorancia de mucha gente frente a lo que significa la guerra, los costos de la misma, la cantidad de muertos, los recursos del presupuesto nacional dirigidos a la guerra, que son inconmensurables, pero que mucha gente no conoce, porque también hay otra cosa, Tilio, muy delicada en Colombia, y es el papel que juegan los medios de comunicación. Si bien es cierto, hay medios como los que podría ver uno aquí, como Canal 7 o Página 12 o Telesur, pues que pudiera uno decir que juegan un papel importante, la verdad es que todavía hay un factor de un 70, un 80%, si no más, que son los medios tradicionales que tienen muchísimos intereses, que además viven de la propaganda oficial, que están pendientes de las licitaciones de los contratos de televisión o de radio y que no van a jugarle sino a lo que quieren. Y los últimos 8 años fueron desastrosos para el país. Desastrosos, derrotaron la posibilidad de la paz, generaron en el país la doctrina del terrorismo, los buenos y los malos, del miedo. Entonces, esos son elementos que juegan mucho, que presionan al presidente y que si él no tiene realmente y no está convencido de que la salida es política, pues va a ser muy difícil que esto se pueda lograr. Fueron ellos quienes pusieron esa bomba los pocos días de inaugurar el periodo presidencial de Santos en las instalaciones de Radio Caracol o algo así, que fue un hecho que acá llamó mucho la atención, nos pareció Sí. claramente un mensaje mafioso de este sector recalcitrante que dice, cuidado para dónde vas. Sí, yo creo que sí, ¿Se inclusive. averiguó, perdóname, se averiguó quiénes fueron los responsables o nunca se supo No, nada? uno sabe cuándo las cosas las hacen las FARC. Sí. Porque las FARC o no niega Sí. o lo dice públicamente cuando es su responsabilidad. Cuando los medios oficiales dicen, al parecer fueron las FARC y después no rectifican, es porque fueron ellos. Porque fueron ellos, claro. Y lo que ha salido a la luz pública es que fueron mafias del narcotráfico. Igual, inclusive en estos días que ha salido también mucho lo que fue el atentado que hicieron al club en Nogal, donde se murió muchísima gente, y a Caracol también, y lo que ya se tiene casi que por cierto es que fueron mafias del narcotráfico y paramilitares. O sea que él va a tener que luchar si quiere avanzar en este proceso, no solamente contra el uribismo, sino contra estas otras Sí, expresiones vinculadas al uribismo, ¿no? sí, Porque sí, sí. evidentemente. Y sobre todo porque hay una cosa que amenaza mucho, no solamente a Colombia, sino a la región, las reuniones de él con Aznar, con Bush, con sectores empresariales retardatarios, el apoyo a la salida de guerra en Honduras, el apoyo a Micheletti en Panamá, asesoría también inclusive a ellos, la exdirectora del DAS que se fugó del país y supuestamente no actúa como un hombre de Estado, una persona que se atreve a insultar a Adolfo Pérez Esquivel. Pues que se caracteriza por el trabajo que hacen, como lo haces tú. A ti también en otras oportunidades te ha tachado de terrorista, de prácticamente ser parte de todo lo que él llama las mafias del terrorismo. Y creo que es la expresión del miedo, porque nosotros denunciamos hechos ciertos. Y lo que le está ocurriendo es que muchos de los mafiosos, de los paramilitares con los que él se relacionó, bien sea porque lo ayudaron a elegir o porque tuvieron acuerdos luego en el Congreso, en el gobierno de él, están hablando, están denunciando, están contando cosas azarosas. Fuera de ello, cada vez más condenan a personas que hacían parte de su coalición de gobierno en el Congreso, como es el caso, por ejemplo, de quien fue toda la vida, como su hermano siamés, que es Mario Uribe, que fue condenado
recientemente por la formación de grupos paramilitares. O sea que a mí me parece que no es fácil que él se pueda desenredar de esto, porque son muchos los hechos notorios, son muchas las cosas que lo rodean. Hoy un paramilitar dice, todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe. Uribe, y el paramilitarismo no se puede acabar porque el paramilitar más importante es Uribe, según dice este señor Don Mario. Entonces, yo creo que él puede gritar, auparse sobre el manto de otra persona genocida como Bush y todas esas cosas que han venido haciendo arropados en esa doctrina del terrorismo, pero yo no creo que pueda evadir. Es más, yo me atrevería a decir que todo lo que pasó en Argentina, es decir, todo lo de Chile, todo lo de Uruguay, lo del Cono Sur, no es ni pálido con relación a lo que fueron estos últimos 15 años desde que él fue gobernador y luego presidente. Claro. Esa condena de Mario Uribe que es primo de él o Primo es hermano de él, primo sí. hermano de él. ¿Y esa condena fue en los tribunales colombianos o Sí, claro, norteamericanos? no, eso fue en En Colombia. Colombia. Hace 3 días la Corte Suprema de Justicia lo condenó y nosotros conocemos declaraciones de un paramilitar, o un narcotraficante que se hizo pasar por paramilitar para desmovilizarse, y se dice que el alto comisionado y Mario Uribe lo hicieron pasar como paramilitar cuando era narcotraficante para que se hiciera los beneficios. Hoy está extraditado y él ha hablado de que con él llevó cargamentos de droga a España. El Mercedes-Benz de la embajada de Colombia en España y la persona que los acompañó y cómo llevaron a través de eso hicieron canales de droga para llevar a Europa. O sea que esa es una condena en Colombia, pero con esto que está diciendo este señor puede hasta terminar extraditado. Dime, ¿y puede ser que haya algún tribunal en Estados Unidos que haya iniciado una causa contra Uribe por narcotraficante o por cómplice o alguna cosa No, de yo eso? no creo, no creo, no sé si en el futuro se pueda dar eso, pero creo que es muy diciente el llamamiento de la corte allá, de una corte de Estados Unidos con relación al tema de la Drummond. La Drummond es una empresa de explotación petrolera en Cerro Matoso, en La Guajira, en la zona del Caribe colombiano, donde esta empresa está vinculada con asesinatos de sindicalistas, con Así es. desplazamiento, y donde además se dice que él hace parte como socio de esta empresa, está siendo llamado como testigo y se está negando a asistir, alegando inmunidad soberana, que es una decisión que en marzo va a tomar este fiscal allá de los Estados Unidos, que esperemos si se la conceden, yo lo dudo mucho. El TLC está parado, ¿verdad?, en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Santos está luchando para que avance eso o ya ha bajado los No, brazos? no, no, Santos está luchando y está parado por el tema de derechos humanos. Lo cierto es que a pesar de que tenemos un vicepresidente que estuvo muy relacionado con todos estos movimientos de derechos humanos, como fue Angelino Garzón, no ha logrado pararse la cifra de asesinatos de defensores de derechos humanos, de sindicalistas todavía. Y esa es una exigencia de los trabajadores norteamericanos. No hay, pues se pensaba que se iba a aprobar, que eso iba muy rápido, pero hasta lo que lleva en este momento, hace 2 o 3 días, prácticamente la discusión sobre el TLC y su aprobación en el Congreso norteamericano, a pesar de que han cambiado las fuerzas por lo que pasó en la Cámara. Pero a lo mejor lo aprueben, pero en este momento no está aprobado y el presidente tiene una estrategia clara, tiene un embajador que fue ministro de Defensa destacado allá y al parecer no ha avanzado mayor cosa. No avanza. Y hablando de esto, ¿Estados Unidos sigue siendo un actor importante hoy en la política interna de Colombia o Sí. no? ¿Puede ser que él interfiera en este proceso? Porque la política americana es de militarización y mano Sí, dura, sí, sí, sí. claramente, ¿no? Yo sí creo, o sea, yo no creo que uno tenga que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta de eso. Y es más, no apelemos como a la postura doctrinaria nuestra, ideopolítica, sino a lo que está saliendo en los Wikileaks. Totalmente metido en decisiones tan importantes que a mí me sorprenden impresionantemente, negativamente, de que los grupos políticos vayan a decirle al embajador que le dé el visto bueno en las listas de Congreso. O sea, eso ¿A es ese nivel se increíble. llegó? A ese nivel se llegó, salió en los Wikileaks de la semana pasada. Fuera de eso, hay una cosa que ha pasado de largo que a mí me parece asqueante también y repudiable más que asqueante, además, es el hecho de que Estados Unidos hubiera financiado con recursos de la embajada las chuzadas o como se dice aquí, el espionaje telefónicas a personas como de la oposición como yo. Uno de los que hizo todo el trabajo de seguimiento, de espionaje, la factura que delinearon para desprestigiarnos públicamente sostiene que la plata la dio una embajada norteamericana.
Fuera de ello, también ahorita en el que se descubre todo el tema de la operación Jaque, pues la embajada de Estados Unidos la que negoció con el guerrillero, prácticamente estuvo todo, pues como que coordinó todo ese proceso. Y fuera de ello, las bases militares, que es una cosa que a uno lo deja sorprendido y hay que reconocerlo, más que ser pedidas por Estados Unidos, fueron regaladas por Uribe para congraciarse de él, con ellos, como quien dice, para seducirlos en razón de tanto escándalo, pienso yo. Pero también da cuenta de la intromisión en los asuntos internos, Claro. cómo define la política de seguridad interna del país, cómo mantienen una guerra supuestamente para combatir el narcotráfico, es para perseguir a defensores de derechos humanos, desaparecer gente. Hay un hecho que además tampoco ha salido mucho aquí a la opinión pública y es cómo los militares gringos han violado niñas en las zonas donde funciona el Plan Patriota, el Plan Colombia, y con un agravante que es asqueante, y es que los acuerdos que se hicieron, los convenios, no obligan a estos Claro. militares a ser juzgados ni a acatar No la, sé. sino que se van Tienen tranquilamente, inmunidad como si tienen, fueran sí, diplomáticos. como que fueran diplomáticos, sí. O Ahora. sea, hay una relación muy estrecha, muchos de los empresarios no son capaces de abrirse a otros mercados, de jugarse fuertemente al intercambio comercial en la región con el cuento de que los iba a invadir Chávez. Y resulta que quien estaba generando unas condiciones de desestabilización regional era Colombia con el visto bueno de Estados Unidos. Ahora, una noticia que llegó acá y que causó una cierta alegría es que la Corte Constitucional de Colombia declaró que ese tratado firmado por Obama, no por Bush, ¿verdad? Pero preparado por Uribe y Obama, Sí, perdón, Uribe y Bush. Bush, firmado por Obama y Uribe, la Corte Constitucional ha dicho que no existe, dice ese tratado, es completamente ilegal, por lo tanto no tiene existencia. No es que esté mal o bien, sino que simplemente le han negado. No, no Eso. existe. No existe porque a pesar de que el presidente Uribe creo que nunca, desde hace, yo creo que casi un siglo, que hubo otro presidente que se pasó por la faja todas las instituciones del país. Se pasó por la faja todas las instituciones, es decir, el gobierno tenía la obligación de llevar el convenio al Congreso de la República para que fuera discutido en la Comisión de Claro. Relaciones Exteriores, porque además era permitir el paso de tropa extranjera en el Claro, país claro. o la permanencia de tropa extranjera en el país como mínimo, qué porción del territorio integraba y sobre todo porque la Carta Constitucional, que es un elemento que casi no se da a conocer, obliga al establecimiento de relaciones con América Latina. Es decir, privilegia fundamentalmente la integración regional y lo que estaban haciendo las bases militares era totalmente volar en mil pedazos esa integración regional, provocando pues la reacción tan fuerte que hubo de toda América Latina, porque el solo hecho de que en la base de Palanquero estuviera una base militar daba inclusive posibilidad de conocer y hacer inteligencia hasta África, Sí, sí, sí. hasta allá llegaba el radio Vi de acción. a la isla Ascensión y de África Sí. y al sur llegaba hasta casi el final de la Patagonia. Sí, entonces la Corte fue en eso contundente, Qué bien. exigió que si lo quería establecer lo presentara, pero las condiciones de movilización que se dieron en el país era dar una pelea que además iba a romper nuevamente las relaciones con Chávez, a impedir las relaciones con Correa, con Brasil, con todo el mundo. Yo creo que eso jugó y pesó mucho para que se echaran de lado las bases militares. Ya, o sea que en este momento no hay tropa, Supuestamente no, supuestamente no hay. supuestamente no funciona, porque es que uno no va a todos esos sitios donde están. Claro. Pero es muy preocupante, y yo esto lo quiero reiterar aquí, Atilio, porque lo hablamos cuando se estaba hablando de la Quinta Internacional en Venezuela, lo hablamos en una de las reuniones que hizo el PT en México, lo hablaron los que estuvieron en el Foro de Sao Paulo. Que lo tengo que confesar, yo pensaba que Álvaro Uribe era un tipo
pues a nos engañó a muchos, porque inicialmente él posaba como una persona democrática, profundamente convencida de la necesidad del debate, pero mentiras, o sea, nosotros como que no lo conocíamos y resultó ser una persona más peligrosa en su quehacer político que muchos de los dictadores de América Latina. Lo que pasó en Colombia, de verdad, Tilio, no se conoce todavía. Sí, yo creo que ese es un tema que recién se está Sí. empezando a conocer y me temo además que se conoce también muy mal allá en Colombia, ¿verdad? Sí, Por lo que yo he exacto, podido palpar en sí. gente común que a veces uno ve que no son colegas, pero gente, bueno, amigos o familiares de colegas, y en donde el colega, por ejemplo, un profesor de la Nacional o de la Javeriana o de alguna de las universidades, está al tanto del tema, pero que sus familiares directos, cuando uno a veces va a la casa, manifiestan perplejidad y dicen que gracias a Uribe, Colombia ahora tiene una cierta estabilidad, que la gente puede transitar, salir, recorrer con carro la geografía colombiana. O sea, ese cuento he aprendido muy Es fuertemente. absolutamente, yo diría, esquizofrénico y dicotómico. En estos días un empresario hablaba con unos jóvenes amigos nuestros y les decían, él pues muy convencido de lo que estaba diciendo, que si en Colombia mataran 700 mil personas, el país se arreglaba. Es decir, nosotros matamos 700 mil personas, este país se arregla y los empresarios lo podemos hacer y tenemos con qué hacerlo. Entonces, ese es el imaginario de muchos de estos señores. Que ayudó a arraigar cada vez más y a profundizar Uribe Vélez. Mire, hay un ejemplo que es yo diría, importantísimo. Cuando se aprobó la reforma laboral hace como 6 o 7 años, yo fui una de las principales opositoras. Yo logré parar la reforma laboral porque era una reforma que bueno, lo que ya conocemos de flexibilización de todo lo que eran los Precarización horarios, laboral, todo. precarización, o sea, de lo peor que se ha aprobado en el país. Además porque es el único país en América que el día se acaba a las 10 de la noche. Es decir, Algo, comienza. alguien me había dicho eso, explícame porque es notable el caso, Sí, sí. consiste en que el día arranca a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche, porque de 6 a 10 se paga recargo nocturno y hora, lo que es la hora extra es más costosa porque tiene un 30, un 35% más. Pues entonces ellos inventaron esto y es que el día se acaba a las 10 de la noche, o sea que entre 6 y 10 de la noche usted paga, La a hora usted le pagan normal, hora diurna. hora diurna, o sea, No, no hay hora no hay extra ni hora nada, extra, no hay recargo solo nocturno, reciente, es sí. notable eso. Entonces es una cosa que además yo hice un estudio donde lograba demostrar lo que se habían ganado con las empresas de vigilancia, con lo que eran los sectores, por ejemplo, del hotel, del turismo, los de servicios, es decir, los grandes almacenes, que entre otras cosas, Atilio, en Colombia hay una cosa que es que es tan vergonzosa, me parece a mí, las grandes almacenes de cadena no le pagan a los muchachos, sino que ellos llegan allá, empacan, trabajan y ganan es propinas. Nada más que las No más que propinas. las propinas. Entonces, hay una cooperativa que supuestamente es las que les paga la seguridad social, es decir, el derecho a la salud, a la pensión, y ellos se rebuscan todo el día. Entonces uno dice, ¿cómo es posible un trabajador que prácticamente precarizó un pésimo salario mínimo como el de Colombia y muchos otros, porque de todas maneras podrían tener un salario mayor al mínimo, pero se compensaban con las extras, bueno, con una serie de trabajos adicionales? Y siguen pensando que fue el mejor presidente. Además, a Claro. uno le daba risa. No, es que ya podemos ir a la finca. Y le decía a uno, ¿se tiene finca? No, yo no tengo. Entonces, ¿por qué le parece importante que pueda ir a cuál finca? ¿A cuál finca va a ir No, usted, claro? es que ya no me roban el carro. Ya no nos roban el carro. ¿Usted tiene carro? No, yo no tengo, pero no se roban el carro. O sea, una locura total. O sea, Total. una campaña de percepción dirigida a las emociones, a los sentimientos, tan bien craneada, que la gente se comió el cuento del terrorismo, el cuento de que lo peor que había en el país era el cuento de las guerrillas, cuando lo que han hecho es vender el país, flexibilizar las normas. Es decir, si hay algún país que tenga una legislación puesta al servicio del capital transnacional, del sector financiero, de las multinacionales, es Colombia. O Es sea, Colombia, sí. en Colombia. Pero mensualmente hay un número muy significativo de personas que pierden la vivienda Claro. por
el desempleo y por lo que va subiendo cada vez más Y con esas la medidas hipoteca de... y sus viviendas ejecutadas. Sí. Para terminar, Piedad, no abusar de tu paciencia, estás cansadísima por No, esta jornada. tranquilo, pero tú también. Pero bueno, pero me interesaría una cosa. Este evento contó con presencia de importantísimas figuras europeas, dos muy importantes o tres académicos norteamericanos. La resonancia ya global. ¿Cómo ves eso? Sí, O sea, hombre, yo sí creo. Mira, al principio fue muy difícil porque, ¿sabes qué dijo Uribe? Para que no te extrañe lo que dijo de Pérez Esquivel, nos puso colombianos y colombianas por las FARC. Entonces, una cosa que había iniciado con mucha fuerza, como a los 8 días se nos voló todo el mundo, porque pues a todo el mundo le dio terror de que este señor salía en todas partes a decir que sí, que ya están los colombianos por las FARC defendiendo las FARC. Bueno. Pero aguantamos el chaparrón y empezamos a viajar a todas partes. Bueno, a ti te vinimos a visitar, nos fuimos para Europa, armamos Europeos por la Paz, casi toda Europa con el acompañamiento de Javier, de Carlos, de Enrique Santiago, de Izquierda Unida, de Albert Companys, es decir, de la gente catalana de Mayor y Zaragoza, un de, no, exdirector pues general de la imagínate, UNESCO. de Enrique Mayor Zaragoza, que ha sido, mejor dicho, bueno, ustedes lo vieron aquí en el evento. Y lo hemos ido consolidando, pero a mí lo que más contenta me tiene es que, pues por fuera hay mucha gente más que nos entiende como en América Latina, pero es más difícil en Colombia. Entonces, lo positivo de este evento y lo positivo de lo que hemos venido haciendo es que ya mucha gente en el país se está metiendo al cuento de Colombianos por la Paz y colombianas. Ya hicimos un lanzamiento en regiones muy apartadas, ya se va acercando mucha más gente. Pues el tema de las liberaciones. Yo diría que nos da a veces como un rating, pues porque la Claro, gente, eso es como que la gente no sabe, yo no sé, la gente como que se desconecta el clic, no sabe si eso es una telenovela, si eso es una película, si eso es en Colombia, porque o sea, se pegan del televisor en las liberaciones, pero a la media hora nos están atacando. O sea, es una cosa muy fregada, pero yo creo que vamos haciendo una conciencia crítica de la necesidad de la paz, en los jóvenes, en las mujeres, en organizaciones. El movimiento sindical en Colombia ha perdido mucho espacio, pues por todo lo que es la globalización y las normas que lo adicionan, pero creo que en eso hemos ido ganando espacio y yo creo que este va a ser un movimiento que si logramos mantenernos en consonancia, quitándonos de encima el temor a que nos señalen de insurgentes, por lo que en Colombia eso significa, pues yo creo que somos capaces de avanzar porque somos un canal de comunicación de todas maneras con el gobierno, con las organizaciones y con quienes más nos interesa, que es con quienes estamos trabajando por la paz. Piedad Córdoba, muchísimas gracias por estar No, en a ti, Debates de Leo. Nuestra América y te tendremos de vuelta por acá. No, no tengo palabras para agradecerte al equipo de trabajo, a los compañeros que están haciendo con nosotros esta entrevista y de manera muy especial a ti, porque yo sí diría, te diría a ti, como nos dijo ayer Mayor Zaragoza, militante por la paz de tiempo completo, sin límite. Bueno, muchas gracias.